a los jóvenes por allá, Isildo Torres Ibarra, Martín Torres Ibarra, Isamar Torres Ibarra, a Saúl, a Beli, a Remy, y cómo no, por ahí para los nietos, a Yaki, a Kenia, y a Kaylee, y también para Thiago y Oliver. Así que un saludo por ahí para ellos, de parte de su abuelita María Auxilio Ibarra Hernández. Para él es un bonito saludo por ahí, también por ahí grabando la abuela de Trojes, aquí está siempre. Órale pues, por ahí un saludo para todos ustedes que están comiendo, los que ya comieron, y vamos a seguir comiendo pues aquí nosotros. Órale pues, ok. ¿Qué tiene, niño? ¿Qué tiene? Mucha buena memoria. Rosita Ibarra, que tiene una, que es muy, que tiene una, mucha memoria muy buena. Ahí está, para Rosita Ibarra, y para toda la Rosita del Mirador. ¿Familia qué? Pues ahora sí, aquí andamos en los saluditos. Ahora sí, mija. Doña Lupe, todos los saludos que quieran mandar, ahora sí se van a escuchar. Mándale saludos a toda la familia. A toda la familia, que de su abuelita, Guadalupe Hernández. Que los quiere mucho, no los puede olvidar. De día y de noche. Que aquí estoy todavía en este mundo. Diles. Que está bien enfiestada, ¿verdad? ¿Qué tal la música? ¿Está bonita? Sí, está bonita. A mis hijos, mis Juanes y mis hijos. Y a Gregoria. A Gregoria, a sus hijos los Juanes. A toda la familia Ibarra, a sus nietos. Casi toda la nieta, a Piria y a todos. A chiquito y grande que yo no tengo. A todos un saludo. Estamos muy contentos. Bendito sea Dios. Toda la familia junto, ¿verdad? Porque todos estamos juntos y por voluntad de Dios ya vivimos. No, no. Los familiares que radican en la Unión Americana, ¿verdad? Sí. Usted también, mándalo, amiga. Ah, sí, saludos para mis hijos. Estoy al lado para mis hermanos, para mi hermana de mi esposo. Y que estoy contenta. Para toda la familia que radica ahí en Estados Unidos. Y aquí de México también, para toda la gente que radica ahí en Estados Unidos. A todos los familiares que están lejos viéndonos. Para mis hijos. Ya los que para sus hijos, para claro, todos. ¿Verdad? Para mi esposo, Serafín Barangas, para mi hija y mis nietos que están en Estados Unidos. La niña ya lo anda mandando el saludo. Ya, ¿no? Ay. Dile hola. Ay, qué bonita, amiga. ¿Usted, señora, quiere mandar un saludo? Sí, ¿cómo era? ¿A qué? A sus sobrinos, a Chuya, Juanito. ¿Está contenta, amiga? ¿Está feliz? ¡Qué bueno! No, muchas felicidades. A ver, amiga, échenle los saluditos, amiga. ¿A quién le quiere mandar saludos? Les mando muchas saludos a todos mis sobrinos. A Chuy, a Juanito, a todos mis familias. A sus familias, y que como estén mucho y que Dios me los bendiga y me los cuide. Donde quiera que estén, ¿verdad? Donde quiera que estén. Es todo. ¿Usted, señor? No, mi papá no escucha. ¿No? No. ¿Nomás así? No. Así nomás. Dígame, no me grabe. Hay gente que no le gusta. A toda la familia. ¿Usted, amiga? Sí. A toda nuestra familia de allá de los Estados Unidos que nos estén viendo. Que a su amiga. Sí, a nuestra familia, a todos. Y a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, que son los hijos de mi hermana. A Isamar, a Martina, a Isidro, a su esposo de Isamar, y a Eri, a Yoli, a
para todas mis primas hermanas, a todos los que estén allá, que son de la casa nosotros, a todos les mandamos saludos. Muy bien. Estamos en esta fiestecita, pues bien contentos. Bien a gusto, bien familiar. Bien a gusto ahorita aquí con nuestros papás y pues que gracias a todos y que estamos bien y que muchos saludos a nuestros hijos, a él y Omar, a Yoli, a todos los que están allá. A Mike, a Juan Luis, a sus señoras, ¿a quién? Oye, ¿y por qué dijo doña Lupe que a los Juanes? ¿Tienen dos Juanes? Es que tiene un hijo Juan y un nieto. A su nieto Juan y a su hijo Juan. No, les mandamos saludos a mi y a Chuy. Le mandamos saludos a Chuy, a Juan y a toda su familia de Goya y a Goya. Y a toda su familia de ella, de Juan y de Chuy. Y a mi cuñada Goya y a Adriana también. ¿Por qué no ella también? A todos sus hijos y a todas sus hijas. Ahí está. Muchísimas gracias. Y aquí nos estamos acordando mucho de ellos. Y que estamos en esta fiesta tan bonita y que muchas gracias por todo. No. Hay que disfrutarla y hay que festejarlos en vida. Ahorita sí. Es cuando se les regalan flores, música, lo que quieran, ahorita. Ahorita. Y ellos lo oyen y lo disfrutan y aparte. Están muy contentos con Están contentos, sí. Ellos sí, también sí, están sí. Allá muy contentos porque nos están viendo aquí. Mire, ella se llama Estel Ibarra, es hermana del papá. No. Y aquí estamos contentos porque aquí también mi tía y esta muchacha es prima hermana. Por eso quisiera hacer su fiestecita en vida con nosotros. Sí, sí. Que le mandamos. ¿Están bien contentos? ¿Mira mi papá cómo anda? No, él anda como muchacho. Quiere mandarle un saludo a mi hermana, a Marisela. Sí. Quiero mandarle un saludo a mi hermana Gregoria y su esposo Jesús Ibarra y mis sobrinas Melissa, Odalis, Chuy y Karen y a mis hijas Mariela y Abigail y sus esposos Rolando y Javier y mis nietos también, a todos mis nietos que es Valeria, Orlando, Mateo y Jacob y a mi hermana Yoli que está en Colorado ella con su esposo Jesús Domínguez. Hasta Denver, un saludo. Y allá está también mi hija Fabiola y mi hijo César. Y mis sobrinos, Jesse, Ángel y Alexa. Que todos estén bien y que aquí estamos bien a gusto festejando con Don Lupe y con Doña Lupe. Contentos y esperemos que ellos también estén bien allá. Primeramente Dios. Para todos, para que mi tío Pancho, que está en California, que también nos está mirando. Ok, un saludo para él. Que gusto vernos y que a su esposa y sus hijas, a todas sus hijas y sus hijos, que todos nos están mirando. ¿A quién, amiga? ¿A quién? Que diga Goyita. Dígale. Aplica tu mamá, Goya. Tengo gusto porque si quieres, no. La pues acompañaron. Muchas gracias, mira, amiga. No puedo estar platicando. Que no se me hayan sentido, que no les hablé, que no les platiqué. Porque en verdad, solamente Dios lo sabe. Que no puede estar platicando. Y pero este, la voluntad y el cariño es el mismo, ¿entendido? Que para todas y para todos. Mándeles un beso a todos, mija. Un beso, eso. Con eso, mija. Son muestras de amor. A veces no ocupa uno decirlo, ¿verdad? A los de mi tío Toñín y toda su familia, para Héctor. Y mira, Chuchito, para toda la familia de allá. Ah, yo voy a mandar saludos, un saludo muy especial a mis hermanos, que Diosito me los bendiga, a mi cuñada Goyita, que Diosito los bendiga y me los cuida, a todos mis sobrinos, todos en general, a mis primos, a mis tíos, que se encuentren donde sea, sea allá o sea aquí, a toda mi familia de allá y de aquí, a todas estas personas que nos están acompañando, que Dios se los pague, muchas gracias. Y quiero decirles que a mis sobrinos, a todos, que muchos saludos y que estamos bien contentas, andamos un poquito cansadillas, que desde ayer empezamos antier aquí y hacemos y no hacemos, ¿verdad? Pero como quiera ahí andamos. Muy rica la comida, oiga, muy bonita la fiesta. Muy bonita la fiesta, mis sobrinos, que Dios se los pague, los que apoyaron y los que no, Dios se los pague a todos. Muchas gracias y que aquí andamos bien a gusto, festejando. Y pues ahí echarle ganas y que nos estén mirando y que disfruten la banda, mucho.
mucha música, mucha gente. Gracias a Dios estamos bien contentos, bien felices. Ah, es que son, y que son. Dios se los pague a todos. Y que les mando muchos saludos a todas las personas que nos estén mirando. Que aquí andamos contentos, aquí en la colonia del Vergel. Todo bien. Es todo. Allá viene Don Lupe. A ver, échese la canción, Don Lupe. Cante la canción que a usted le gusta. Cántela para que lo vean los muchachos. Cántesela. A ver. Cántela. ¿Cómo? ¿Cómo? Se llegó el dicho esos días de la carrera famada. Apuesta empezó tronchados a la yegua colorada y al bayo lobo gateado. Ni quien le apostara nada. Le contesto a la hacendado, ¿cuál es el potro que quiere? ¿A cuál era un más? ¡Ay, hombre! ¡No me muevan! ¿A cuál era un más? Yo lobo, que ayer vi en el corral, que charros y caporales no lo han podido amansar. Le contesto la, luego que ella sí, sos de él, allí mismo he hecho una hablada. Quiero correr mi caballo con su yegua colorada, con 2,500 pesos, siendo corta la jornada. Se me acaba el gas. ¡Échale, échale! Se me acaba el gas. ¡Bravo! Falta uno, échale, un versito. Échale, échale, con esta me despido, dispénsenme la tonada. Se me acaba el gas. Que aquí se acaba el corrido de la yegua colorada y el bayo lobo gateado, que a nadie le apostará nada. ¡Ay, ya! ¡Bravo! Dígame, ¿para quién son los saludos? A la bio, a la bimbomba. Don Lupito, ra, ra, ra. Ahorita le ponen, chicos. Ey, la de él, la que estaba cantando, ahí por favor. ¿Para quién, mi chico? Sí. Dígame, mientras que empiezan. Saludos para mi hija Gregoria Telles, Yolanda Telles y todas mis nietas. Para Mariela, para Abby, para Fabiola, para César. Para
mija, seguimos con los saluditos. Para Yoli, para Goyita, para los Jesuses, para Karen, para Alexa, para Angelito, para Jessy y para esta, ¿cómo se llama la grandota? Melissa y Odalis. Chuy, Pancho mi hermano, Andrés mi hermano, Antonio mi hermano y toda la familia. ¿Cómo están? Mucho por allá, ¿verdad? Estamos mucho por allá. Aquí estamos bien. Estamos bien, para fiestas Odalis, con la banda. Para Odalis, para todos los que nos ven. Para los yernos. Para los yernos, las nueras, los nietos, los bisnietos. Jesús Ibarra y Jesús Domínguez, Yolanda Telles, Yolita Telles y toda su familia. Ahí está. Para toda la familia de Pancho, mi hermano. Para mi hermana Teresa. Ella para, tiene pero buena memoria, ¿eh? Sí, no se le olvida a nadie. Para mi hermana Teresa y toda su familia. Para su hermano, que le mandó saludos ahorita en el video. ¿Mi hermano? ¿Quién? ¿Francisco Duarte o quién? No, ¿quién era? Esta... Yolanda Gregoria. Hermana Goyis, ella es la que está en Chicago, afuera de Los Ángeles. Échale, mijo, ya llegó, el que faltaba. Échale, pato, ¿cuál quieren, muchachos? Pídanse una. ¿Cuál? No se la han de saber. ¿Un saludito quieren mandar para alguien? A mis tíos del otro lado y mi familia. Son mis hijos. Qué bueno. Manda saludos a ellos mismos. ¿A quién nos quedan? A los tíos, a los primos. A todos los tíos, primos. A toda la familia. Y también a ti que nos estén mirando. Se la lucieron con la música, ¿verdad? Pues acá uno se relaja, ¿cómo no? Sí. Está bien. Bien, hay que festejar a Don Lupe y a Doña Lupe ahorita en vida y los abuelitos, que disfrutamos todos, ¿verdad? Sí, igualmente, nos miramos. No, de nada. ¿Algún saludito, un hola, un qué vale, quién andáis? ¡Báilale! ¡Báilale!
qué bonito es lo bonito, muchachos. ¿Cuál quiere? ¿Cuál canción quiere? ¿Cuál canción? Ah, ¿cuál canción? ¿Cuál canción le pedimos? ¿Cuál canción le pedimos? Una canción. ¿Cuál será buena? Troje, a usted de Troje, qué sí. Bueno, qué bueno. Mucha alegría. Muchas gracias. Y que sea muy famosa. Échense una perrona, muchachos. Salude, mijo, salude, salude. Saludos a este rancho que es San José del Vergel, que es tierra de dioses y capital del mundo entero, oiga. ¿Todos, todo? De su amigo el Cámaras. ¿De su amigo quién? De parte de su amigo el Cámaras. Dir barrio. ¿Y qué huele? ¿Quién anda ahí? Dígales. El Cámaras. Y Adela, que son las primas. Porque la mira mucho usted, la Flor del Valle. No, no, no. Sí, Amorosa Flor del Valle. Amorosa Flor del Valle. Sí. Ahí te el saludo, sí, mija. Flor del Valle. Es mi sobrina. Está bien, está bien. Un saludo para dice ella. Que la güera y que la güera. No, no. Agradecida, no, muy agradecida con ella también. Para mi Yolanda y para todas mis nietas. Ya le mandé a Angelito ya. A Jessy. A todos. ¿Y usted, mija? ¿A quién le va a mandar saludos? Háganos un hola, aunque sea. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está, mija?
Está bien. ¿Y el grande? Todos, todos. Saludos.
Espero que se oiga con ganas, muchachos. A ver el zapateadito. Un zapateo que van a bailar todas las chicas. Échale, échale, amigo. Un tal de la... Ya llegó, ya llegó. ¡Ánimas! Ahí va, la foto. Ahí está. Muchas gracias. ¡Échenle, muchachos! No, yo les echo todas las fotos que quieran.
esa foto? Listo. ¿Ya, chela? Ya. ¿Ya, chela? Anda corriendo al travieso. Bueno, dice mi hermano Jesús que está teniendo problemas para mirarla, que ya no se mira nada. ¿Qué pasaría? Ahorita me conecto. Conéctese, por favor.